funcionar el antepenúltimo tablet que nos quedaba. Ya solo nos quedan dos. Así que ya sabéis. A la de tres, venís corriendo a mi mesa y los dos primeros que lleguen los podrán utilizar hoy. A la de una, a la de dos y a la de tres. Enhorabuena. Hoy vas a utilizar nuestro último tablet. Hola. Uy, no me digas que no quedan folios. ¿Qué dices, folios? ¿En qué mundo vives? No, yo antes me los traía de casa, pero ahora entre el recorte del sueldo, entre la subida del IVA 8 veces en 2 años, yo ya no puedo traérmelos. ¿Tú qué haces? Pues mira, yo cojo folios usados y fotocopio encima. Así los niños tienen que discriminar entre lo que había antes y lo nuevo. Dicen los que manda que así desarrollamos su atención. ¿Ya has terminado? Sí. Vaya, ahora no queda toner. No, que era el último que quedaba. Se acabaron las fotocopias. Habrá que volver a los manuscritos. Pues sí. Bueno, niños, ya no hay ni más folios ni más fotocopias. O sea que tenemos que utilizar recortes de papel. ¡No! ¡Más recortes no! Oye, ya no queda papel, ¿has gastado tú? No, no es eso. ¿No recuerdas la nueva norma de ahorrar papel de váter? Toma, este lo hemos usado solo 3 antes de ti. Recuerda, lo deben de usar 2 más. ¡Ah! Chicos, tapaos bien con las mantas. Ya sabéis que ahora, si os ponéis enfermos, vuestros padres tendrán que gastarse mucho dinero en las medicinas. ¿Y cuándo tendremos calefacción? ¿Calefacción? Pero tú eres muy pequeño. ¿Quién te lo ha contado? Mi hermano mayor dice que antes estaba caliente, hasta en invierno. Pues sí, ya hace tiempo de eso. Antes estábamos en invierno, sin mantas y sin abrigos. Teníamos calefacción en la escuela. ¡Anda! Eran buenos tiempos. Antes se podía pagar y estábamos tan calentitos. ¡Ay, qué recuerdos! Señor, pasó y salsazazo, antes pegóme la botella pegosa. ¿Está helada? Sí, hija, anda, ve. Y tú, abre la ventana, que en la calle hace menos frío que aquí. A ver, chicos, que ya han pasado los 5 minutos. Que se levanten los pares y se sienten los impares. ¿Cuánto te falta para ir? Buf, aún me queda un rato. A ver, el 24. Los ejercicios teníamos para hoy. ¿De acuerdo, chicos? Hola, buenos días. Mira, que te traigo a estos chicos que son marroquíes. No saben hablar nuestro idioma, o sea que... Pero, ¿y el plan de acogida? Dice plan de acogida, pero todavía vives en el pasado. Anda, quédatelos y haz con ellos lo que puedas. Venga, pues venga, nada, chicos. Va. No, pues nada, poneos por ahí. A ver, por ahí, por ahí, por allá... Venga, muy bien. Vale, colocaos. Hacedles un sitio. Venga, muy bien. Hola. Oye, mira, te traigo estos chicos y chicas. Su profesora se ha puesto enferma. Y no tengo a nadie para sustituir. O sea que te toca cogerlos. Pero mira, cómo estoy. Todos los demás están igual. Toca cogerlos. Bueno, es que no tengo a nadie. Bueno, venga, pues hala, venga, chicos. Id pasando. Los demás, dejadles un sitio. Venga, hala. Va, pasando. No, todos. Venga, va, sentaos por ahí como podáis. Pasad, venga. Hacedles un hueco. Dios mío, va, va. Venga, desliza.
sitio. Oye, me tienes que hacer un favor. Tengo que ir un momentico al médico y ya sabes que no hay sustitución. A ver, pero. Quédate con los chicos, por favor. Pero tú ves cómo estoy. Muchas gracias. Que Dios te lo pague. Bueno, ya está bien. Pasad, chicos, pasad. Desbordada. Mira cómo estoy. No, hombre, a ver, va. No puedo. No caben. Dios mío, no. Venga, va, todos aquí. Queda todos juntos. Venga, chicos, va. Venga, por allá. Venga, no os quedéis en la puerta. ¿Colegio público, dígame? ¿Pero qué me dices? ¿Cómo ha sido? Sí, una caída fatal. Pero vamos, que no te preocupes, quería trabajar. Tendrás que coger la baja, ¿eh? Unos cuantos días. Si es que no puedo permitirme que me paguen menos. Con la hipoteca, los niños... Tú ya sabes. Hombre, pero ¿cómo vas a venir así? En fin, oye, tú misma, ¿eh? Venga, hasta luego. Espera, que te ayudo. Gracias. Pero, ¿cómo vienes? Ya estoy aquí. Pero qué horror, ¿estás segura de lo que vas a hacer? ¿Y qué remedio me queda? Pero bueno, ¿cómo se te ocurre venir así? Mira, todo el tiempo que llevo trabajando y nunca he tenido que coger una baja. Y ahora que la cojo, me pagan menos. Bueno, a mí como interina también hace tiempo que no me pagan las vacaciones. Pero, ¿tú también? ¿Pero no tenías para varios días? No puedo estar así. Necesito el sueldo completo. Salí ayer del hospital sin permiso y me he venido a trabajar. Tranquilos, no puedo tragar, pero todo lo que necesito está aquí. Oye, vaya lápiz que llevas. Es que mi madre me ha dicho que hasta que no lo termine no me comprará otro. Venga, los que pudisteis comprar el material y los libros lo abrís por la página 36. Y los que no pudisteis comprarlo, empezad a copiar todo lo que digan vuestros compañeros. Pero, profe, ¿no podríamos hacer una fotocopia de los libros? Ya os dije a principio de curso que no había dinero para más fotocopias, así que ya sabéis. Ya sabéis que no se puede entrar con tuppers en el comedor. Los que lleváis tuppers, os sentáis aquí. Los demás, niños que habéis pagado el comedor, podéis ir entrando. Arquitectura de Barcelona, no me da la nota, pero mi padre tiene un contacto que le debe un favor. Pues yo me iré a estudiar medicina a Pamplona, mis abuelos me han regalado sus ahorros de los últimos 15 años y me podré pagar los estudios. Aunque mi madre hace 5 años que no se compra zapatos, pero bueno, me ha dicho que lo primero es lo primero. Yo quiero dedicarme a la política, como mi padre, que no pega ni chapa, pero está forrado. ¿Y tú, Alberto, qué vas a hacer? Pues yo trabajo en el campo, con mi padre. Pero si eres el número uno de nuestra promoción. Si encima tienes 15 matrículas de honor. Todo el mundo dice que eres un cerebrito. Sí, pero mis padres no tienen dinero para pagar las tasas universitarias. Y luego mi padre no tiene ningún amiguito ni ningún contacto en las altas. Pues yo de ti pediría una beca deportiva como en Estados Unidos. Bueno, chico, igual no es tan grave. Todos los cerebritos como tú acaban yéndose al extranjero y tú, sin embargo, puedes quedarte en España. Claro, hay que conformarse con lo que a cada uno le toca.
continuar con el análisis económico del país que comentábamos ayer. Como decíamos, si tomamos como referencia la prima de riesgo como indicador de la riqueza exponencial de un país y calculamos el índice bursátil de las transacciones monetarias internacionales que afectan a... Juan, ¿qué pasa que no estás atendiendo? ¿No te parece interesante lo que estamos comentando? Bueno, profesora, no es por faltarle respeto, pero a mí me gustaría ser médico. Pues entonces atiende, porque para cuando dirijas o seas administrador de un hospital, te interesará saber cómo conseguir dinero o cómo cobrarles a los pacientes que no tienen seguro médico. Bueno, es que realmente a mí me gustaría apuntarme a Médicos Sin Fronteras para viajar a una zona en guerra. Juan, no digas tonterías. Bueno, o por lo menos trabajar en urgencias. Ya está bien. Ay, quítate esos pájaros de la cabeza y no digas más tonterías. ¿Para lo que te van a pagar siendo médico raso? Mira, si tú quieres, prepárate para dirigir el hospital. Y luego, una vez al año, pues haces una jornada de puertas abiertas para contentar a la clase media. Y no se hable más. Sí, profesora, lo que usted diga. ¿Y tú, Pepita? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué significa todo esto? Profesora, es que lo que a mí me gusta de verdad son las bellas artes. ¡Por el amor de Dios! ¿Es que hoy se ha vuelto loco todo el mundo? ¿No sabes que esas carreras están obsoletas porque no son rentables? ¿Ahora me vais a decir que os queréis dedicar todos a la música? ¿No os habéis enterado que el bachillerato de Bellas Artes está al borde de la extinción? ¿No sabéis que a las escuelas de música ya no se les subvenciona? ¡Ay, Dios mío! Yo comprendería que te quisieses dedicar a marchante de arte para ganar algún dinerillo. Pero lo demás, nada, nada. Todos atender aquí. Que con tanta música os vais a volver todos unos perroflautas. Como iba diciendo, al margen de la rentabilidad, tenemos aquí... Se llevaba educación.
nosotros.